Gracias por continuar con nosotras aquí en Entre Mujeres. Y ayer estábamos platicando de que casi el 50% de los policías en nuestro país padecen sobrepeso. Hay unos que creo que estaban tratando de combatir esta situación, por ejemplo, un policía estatal de Yucatán que se puso atrás de su patrulla a practicar relaciones sexuales, que ya ven que pues sí contribuyen a perder peso considerablemente. Pero como ya estamos viviendo en una especie de Big Brother, en donde cuidado porque con esto cualquiera te puede ver, pues que lo graban. Si no quieres que lo graban y que lo corren. Pues bien hecho, porque la verdad creo que mantener relaciones sexuales no formaba parte del programa de combate a la obesidad de las fuerzas policiales. Bueno, algo, algo estaba haciendo. Ni del centro ni de la península de Yucatán. ¡Déjenlo disfrutar! País. Pero no en horas de trabajo, ni en la patrulla, ni en su autotransporte, que está para justamente para realizar su chamba. Pero ¿no? Lo que sí es un hecho es que sí ya se tiene que cuidar la gente, porque sí, claro. Sí de todo te pueden grabar, de todo son fotografías, denuncias, a través de Twitter, a través de las redes sociales, y esto fue lo que sucedió. Lo grabaron muy bien el número de su patrulla, y evidentemente, como era lógico y de esperarse, pues lo destituyeron de su cargo. Ajá, pero a él seguro no lo remitieron por faltas a la moral pública, ¿no? Como a todos los que... Es que ni siquiera fue dentro de la patrulla. Ven unos chavos besándose, dándose un beso, deja tú teniendo relaciones sexuales, dándose un beso, así, sí. Un beso, ¿no? A ver, jóvenes, ahí está el video. Mira, ahí está el video. Oye, justamente porque además, lo que sí estuvo muy bien hecho, sí. Lo que sí estuvo muy bien hecho es que hicieron una ceremonia pública para destituirlos, para ponerlos en ridículo frente a todos y hacer pues aquí un castigo ejemplar, ¿no? Sí, sí. O sea, para que todos los otros oficiales y miembros de las fuerzas policíacas del estado de Yucatán ni se les ocurra echarse a su nenorra ahí en la, y mucho menos en la patrulla y en horas de trabajo, ¿no? Y además, también ayer estábamos comentando que es lamentable que ahora estés... No sé, que estés pasando por la calle y los policías estén hablando por teléfono o estén texteando. Y sí, sí hay un grave problema en la policía de nuestro país, en donde se tendría que capacitar, se tendría que dar mejores herramientas, mejores salarios. Sin embargo, es el colmo que tú encuentres que los policías estén en todo menos en lo que tienen que ser. ¿Alguna vez te detuvo una patrulla a ti? Señorita, así sí. con tu chavo, así dándote un beso. No. Eso no, pero sabes que ya no te pueden hacer nada. Antes te podían llevar al Ministerio Público. Desde hace aproximadamente un año ya no lo pueden hacer. Te pueden tocar tu coche. Decir dónde de caliente. Oye, calma, tranquilos. Pero, según tengo entendido, ya no te pueden arrestar. ¿Pero alguna vez te pasó? No, a mí no, yo nunca, ¿qué? Ya, en ¿qué? Serio. Yo en serio. Nunca, jamás. Soy inocente. ¿En serio? No, te juro, no. ¿A ti te paró alguna vez una patrulla? No, que tengo así como por una... ¿Por andar echando beso? Borrosa visión, pero creo que era más bien como el poli del fraccionamiento, ¿sabes? O sea, que creo que es todavía más vergonzoso porque te puede decir hasta por tu nombre o el nombre del... O te puede ir a acusar. Oye, Mariana, le voy a decir a tu mamá, ¿así? Exacto, no, don Hipólito, no se manda. Pero eso era mejor que te llevaran al Ministerio Público. A mí no me llevaron al Ministerio Público. Yo estaba súper chavita, como 16, 17 años. Estaba ¿Y andabas ahí de calentona en el coche? Estaba echando besos, sí. Y entonces llegó el poli, nos paró, ni me acuerdo cómo se llamaba en ese entonces mi chavo, nos paró. Y claro, ya Víctor Hugo se llama. Víctor Hugo, saludos, Víctor Hugo. Saludos, si acaso nos estás viendo. ¿No? Por supuesto, Víctor Hugo le dio una lana, ¿no? Le dijo así, ay, no, tome aquí, poli, de veras, no se va a volver a repetir, ¿no? O sea, pero es por eso lo hacían siempre, sí. Para sacar mordida, ¿no? Pero o sea, pues gracias a Dios, porque imagínate que no fueran corruptibles y que te llevaran al Ministerio Público. No. Papito, me detuvieron por estar echando pasión en el coche, ¿no, hombre? Paso. Bueno, pero eso estaría mejor porque justamente, o sea, el círculo de la corrupción en México ha sido precisamente porque se puede, ¿no? Claro. O sea, porque hay quien ofrece una lana y hay quien la recibe. Y eso, por poner un ejemplo, o sea, yo la verdad, y estoy hablando de, ni voy a decir hace cuántos años, porque entonces, bueno, tengo 38, fue hace 20 años, pues, ¿no? La verdad es que era una práctica común de, sí. Y lo siguen haciendo los policías de todos los estados de la República. Pero hay que saber que ya no te pueden detener porque adentro de tu coche es propiedad privada. Y tú, en tu propiedad privada, pues es lo que se te dé la gana, según es el debate, ¿no? Pero este policía ni siquiera fue adentro de la patrulla. Pero ¿dónde está? Fue afuera. Privada, o sea, tampoco es suya. Esa es propiedad pública. Eso, ¿no? O la patrulla. Pero a ver, descríbenos el video, porque ¿tenemos el video? Yo lo vi, no sé si lo tenemos, pero llegó el policía y estaba con su chava, como dice Yuri, atrás de la patrulla, ya sabes, como en la cajuela, él sentadito con la nenorra entre sus piernas y pues estaban
teniendo sexo, ¿no? O sea, sexo, no era sexo, faje. No era faje, era sexo. Entonces pasa un automovilista y los ve, y se le hizo muy chistoso grabarlo con todo el número de la patrulla. Bien hecho por y el y los denunció, la verdad, sí. La verdad es que es una maravilla que ya ahora con una cosa de estas, todos los ciudadanos del mundo pueden ser reporteros. Eso, pueden sí, ser periodistas sí. Y pueden, de verdad, o sea, tener, ¿no? O sea, y dejar fe de los hechos. Y eso sucedió porque estaban denunciando a un policía, pero también es recomendable siempre que, por ejemplo, que te pare un policía o que choques o cualquier cosa, inmediatamente sacar fotos de la sí. placa, fotos, o sea, sin la hostilidad así de, ah, sí, ¿usted quién es? Le voy a tomar una foto. Es que tú no sabes quién prendes. Soy yo. En la Lady de, no, no, la Lady de Polanco. Lady Profeco, Lady Polanco, Ladies whatever. No, pero simplemente así de oficial me permite y le tomas una foto, por ejemplo, al coche para que luego la aseguradora no diga que no, que te pegó. Siempre es como una herramienta muy importante para tener tu registro. Ahora, también hay unos policías a todo dar, ¿eh? Yo el otro sí. día, pues, más o menos a la 1:00 a.m. que venía yo regresando de una cena, iba a la casa de ustedes y se me ponchó una llanta. Es lo peor que te puede pasar. Sí. Y yo así, ay, en la torre, ¿qué voy a hacer? Y ahí iba yo con la llanta en el suelo y dije, no me voy a detener, es peligroso, ¿no? Es peligroso. Y ahí voy yo con la llanta en el suelo. Rodándola, es horrible ese iba a 5 kilómetros por hora, hacia 5 a la casa de ustedes, y una patrulla, yo dije, en la torre, para acabarla de amolar, ahorita me va a dar, ¿no? Y de repente así me dicen, ah, señorita, se le ponchó su llanta, quiere que la auxiliemos. Ya sé, güey, hace 2 horas. Exacto, ¿no? Quiere que la auxiliemos, trae usted su refacción, tal. Y la verdad, increíble, si a todo dar unos policías de primera. Hay policías. Y me ayudaron, sí. ¿no? Separaron 2 patrullas y entre los dos y con el gato y levantan el coche y pues, no. cambiaron la llanta. Y váyase usted muy bien, habla, ¿no? Y me llevaron hasta, me acompañaron hasta la casa.